como dando, digamos, unos minutos más, como si su flyer en el sentido de para ver su hoja de vida, para presentar. Ah. Ya Ah, está grabando. Estamos en segunda. Ya. Voy a comprobar si estamos en Facebook, por favor. Ya está, la reunión se está transmitiendo, listo, ya parece que se está transmitiendo. A ver, bueno. A ver, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, 25 de febrero del año 2022. Vamos a, bueno, agradecerle a Dios por un día más de vida, tenernos con buena salud a nosotros y a sus familiares. En esta oportunidad vamos a presentar a nuestro siguiente ponente. Estamos hablando del ingeniero Alejandro Vera Lázaro. Vamos a presentarlo. Bueno, ingeniero, agradecerle su participación y también de todos los presentes y de las personas que se van a conectar a nombre del decano ingeniero Carlos Burgos, de nuestro Consejo Departamental de Lambayeque y a toda nuestra junta directiva. Ingeniero Alejandro Vera Lázaro, usted es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, cuenta con un máster en Ingeniería Mecánica Eléctrica con mención en energía, donde muy orgullosos somos compañeros de trabajo, de aula, ¿no? De ese programa. Es en el año 2009 iniciamos, me acuerdo. Cuenta con estudio de doctorado en Ciencias e Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, en la UNET, diplomado en Computer Aiding Design and Computer Aiding Engineer CAD, CAE-UCB, especialización en análisis vibracional en máquinas y estructuras. Cuenta con una pasantía doctoral en la Universidad de Monterrey, en la UDEM, México, investigación en hipermallado con el software HyperWorks, diplomado en gestión de mantenimiento industrial USAC 2015, diplomado en diseño e implementación de cursos virtuales USAC 2012, diplomado en Wind Energy, Universidad Técnica de Dinamarca 2020, consultor en ahorro y eficiencia energética bajo la norma ISO 50001. Su currículo es más amplio, hemos anotado lo que nos indicó, ingeniero. El webinar de hoy se denomina Proyectos de Energía Eólica en el Norte Peruano. También cabe indicarle a nuestros participantes que con el ingeniero vamos a tener un próximo webinar, la próxima semana, ¿no, ingeniero? Sí, la próxima semana. Ahí usted lo puede proyectar para que también lo vean. A ver, déjame mirar. ¿Lo tiene ahí? Está en el... Es que como me mandaste varios. Ya está. Sí. Este webinar también... Yeah. El siguiente. A ver, parece que es este. Este de acá es. Ahí está. Ese va a ser el miércoles 2, el próximo miércoles. Sí, el martes ya estamos primero, creo, ¿no? De marzo ya. Estamos acabando ya el mes de febrero. La bendición de Dios. De febrero bien corto. Ingeniero, este tema es interesante. Nos decía que en el 2018, recién se ha implementado, es el nuevo enfoque del FMEA AIAG. O sea, a ver, en síntesis, lo que le llaman el análisis de modo y efecto de falla en mantenimiento, estas son las siglas en inglés, este método data de 1994 y es el que se sigue usando
bueno, se está usando todavía en Latinoamérica, pero ya cada vez menos. Y el 2018 salió justamente esta versión, el primer libro. Estos de acá son las siglas de del grupo de ingenieros automotrices de Estados Unidos, y esto está en alemán, es equivalente. O sea, las firmas de ingenieros automotrices de Estados Unidos y Alemania se unieron en una coalición para dar sus mejores prácticas de cómo enfrentar el mantenimiento. Y lo acoplaron al modelo AMEF o FEMEA, como le dicen en inglés. Y entonces han cambiado varias cosas. Solamente ahora hay que hacer siete pasos. Y eso es todo. Entonces, Correcto. pero obviamente tiene que tener sus cosas, ¿no? Hay cosas que no tiene el FEMEA. Y hay para dos partes, para lo que es procesos y para lo que es diseño. Porque una cosa es diseñar algo nuevo y otra cosa es un proceso. Entonces, el FEMEA BDA, así se denomina, el 2019 se comenzó a implementar, pero lamentablemente vino la pandemia en 2020, pero ya hoy en día ya lo veo ya que se está dictando. Yo lo llevé este curso en Brasil, en Sao Paulo, porque solamente se puede llevar el curso o con los entrenadores donde hagan por lo menos ensamblaje de automóviles, porque esto nace de la industria automotriz. Y hay que recordar que el FEMEA nace en el cielo, es decir, se trabajó la industria aeronáutica y bajó a tierra. Sea, todo viene de arriba o de las industrias. En la actualidad, la industria más potente es la industria automotriz. Entonces, ya lo que es industria aeronáutica han guardado con mucho recelo sus conocimientos y probablemente en 10 años salga a la luz para bajarlo a tierra. Más o menos ese es el enfoque. Y es un enfoque excelente. Reemplaza ciertas cosas por otras, pero los resultados son magníficos. Por experiencia lo digo. Eso lo vamos a dictar como una cuestión para que tenga Interesante. una visión panorámica, ¿no? Y funciona para todo, ¿eh? Para la parte eléctrica, mecánica, automotriz, todo lo que se produzca, lácteos, cerveceras, todo. Es en la industria, por eso es el mantenimiento industrial. Excelente. Ahí podemos invitar también a nuestros colegas ingenieros industriales, ¿verdad? Sí, por Ingenieros supuesto. que están. Sí, 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 Bueno, sí. está bien el alcance para poder también invitarlos. Este webinar es la próxima semana, el martes 3, ¿verdad? Marte, a ver, El ¿dónde martes está? 3, bueno, Miércoles lo 2. puede. Miércoles 2. Miércoles 2. Miércoles 2 de marzo, la siguiente semana, estamos de 8 a 10. Ingeniero, ¿puede proyectar también la simulación del SolidWorks? Lo que usted también, este curso también se está aperturando para que los colegas. Sí, a ver, Bueno, vamos. ya se van conectando, por favor. De una manera, digamos, en un minuto sencilla, proyéctenos qué alcance vamos a tener con el dictado de este curso, ¿no? Vamos Ya, un ratito estaba cuadrándolo. aprovechando para que también nuestros participantes, los ingenieros que están Ya. conectados, puedan saber. Este es un curso, ¿no? A ver, SolidWorks es un software CAD-CAE. Por eso yo tengo un diplomado CAD-CAE, ¿no? Es CAD es Computer Aided Design y CAE significa Computer Aided Engineering. O sea, el Computer Aided Design es dibujo. Como dibujar, digamos, como dibujo en AutoCAD, pero el nivel que tiene SolidWorks es mucho más robusto y tiene otra ventaja, que puede pasar a otro software de CAD, CAE, perdón, este es CAD y lo puede pasar a CAE, AutoCAD no, tiene que hacer dos pasos, convertirlo y luego reconvertirlo. Entonces, y este trabaja en una sola plataforma, lo dibujo y ¡pum! Lo pasé a la otra plataforma. ¿Qué veo acá? Por ejemplo, se me ocurre que alguien quiera hacer un nuevo diseño de una válvula, pero tiene problemas saber si va a resistir o no, y con el material que quisiera, con las medidas que quisiera. Entonces lo dibujamos tal cual y le ponemos las cargas, pueden ser térmicas, cargas de fuerza, cargas de presión, y lo simulamos. Por eso dice simulación. Entonces, ¿qué cosa está pasando? Es como si el dispositivo, el elemento mecánico o elemento de máquina estuviera en real. Y podemos hacer un estudio. Primero tiene que ser un análisis estructural mínimo
para ver si tiene estabilidad por rigidez. Y luego puede hacerse un estudio de fatiga porque todo está en pleno movimiento. Si pasa esas dos filtros, podemos decir que el diseño está bien hecho, bien estructurado y puede pasar a manufactura. Porque la regla de mecánica es CAE-CAM. CAM es Computer Aided Manufacturing. En Perú normalmente se hace CAD y pasan a CAM sin hacer esto. Simulación. O sea, no hacen la simulación, entonces cuando sale el producto, a lo que ellos quieran. Entonces, ¿cómo nos enteramos? Oye, ¿cuánto duró? 2 años, 3 meses. No, se rompió en la primera semana, falló, fracturó. Entonces, con esto tenemos, no digo que es la solución de la vida, pero es una ventaja, ¿no? Y acá se tiene que trabajar con métodos numéricos, que es método de elementos finitos, porque tiene solvers muy poderosos que resuelven hasta medio millón, porque esta es la versión 2022, que superan medio millón de nodos. Antes no tenía, no había esa potencia. Y pensar que hace 20 años este mismo software solo llegaba a 400 nodos. Hoy pasa medio millón. Entonces, la precisión es más alta. No podemos decir que es una solución exacta, porque no existe eso. No, el método, por eso se usa el método numérico para aproximar. Pero eso lo hace el software. Uno lo dibuja, el software lo malla, lo resuelve, y los resultados el ingeniero lo interpreta. ¿Va o no va? Es Excelente. ¿Cómo? una herramienta potente para los ingenieros mecánicos. Como usted dice, Sí. primero se dibuja, ese Sí. dibujo se convierte, se simula, y si Ajá. todos los parámetros, es decir, digamos, la pieza en general va a soportar los esfuerzos Exactamente. y Son también va a soportar las condiciones desplazamientos. climáticas a lo cual está, digamos, va a trabajar. Entonces, después de eso, de hacer las simulaciones en sí, de aprobarse el diseño ya simulado, pasa la manufactura, ¿no? Este Al curso manufacturero. nace, porque se llevó un curso básico de dibujo nada más. La semana pasada el ingeniero Eric, nuestro colega, estaba terminando el curso de dibujo en SolidWorks. Ahora, con la participación de su persona, con el diplomado que cuenta y con la experiencia, nos va a enseñar a simular, digamos, a comprobar, digamos, que los elementos de máquinas, a los cuales los ejemplos lo va a llevar, va a comprobar si en sí, en su diseño, va a cumplir con las garantías, ¿no?, de operación, ¿no? Entonces, Inclusive, yo puedo tener un diseño en CAD, lo paso y puedo trabajar hasta con cuatro materiales distintos para evaluar sus esfuerzos, sus desplazamientos, sus deformaciones unitarias y su factor de seguridad a la vez. Y quedarme según lo que disponga económicamente. O sea, se puede hacer esa comparación. Eso lo puede hacer de forma rapidísima. O sea, y no tengo que hacerlo de nuevo, simplemente jalo el primer estudio y le cambio el material. O cambio el primer estudio y le cambio las cargas. Jalo el primer estudio y le cambio la malla para ver la calidad de malla. O sea, es excelente. O sea, ya estar en este nivel, pues ya simular es adelantarme mucho. Y con fatiga puedo ver cuántos ciclos puede soportar subiendo y bajando con carga alternativa. Y generalmente se busca pues que tenga vida infinita, ¿no? Y el nivel de daño que da. Sí, ese es así. Podría desplazar para ver en qué el horario, para que también los colegas sepan antes de iniciar nuestro webinar. Por favor. El webinar de hoy. No, el horario, miren, Este es el esto curso. inicia el 14 de marzo. La simulación con SolidWorks inicia, pues, el horario, para que sepan. Este Ya lunes, está. miércoles y viernes. De Va a 7 a ser 10. 9 sesiones de 7 a 10 de la noche. Empieza el 14 de marzo. Los costos están detallados en la parte derecha. Igual está compartido en la página del capítulo. Y vamos a contar también con el ingeniero Alejandro Vera para este curso, ¿no? Bueno, lo Como vamos un a compartir. comentario, sí, como un comentario, hace unos años, Infouni, que es el centro de capacitación de la Uni, a este curso le llamaban curso máster. Y pues
pues cobraban creo 600 soles. Sí, es verdad. Y en España se dicta esto pues en forma rápida porque el tiempo no alcanza y pues se dicta en euros, se cobra en euros, ¿no? Son precios bastante económicos por la situación misma que se está viviendo, hay que aprovecharlo en la medida que se pueda. Y nada, se trabajaría con la versión 2022, que es la última. O Está sea, nos muy va a buena. alcanzar un video en YouTube para descargarlo. Tenemos un Sí, bueno, mes. hay dos maneras, ¿no? Una es que por un mes en el mismo SolidWorks te permite descargar porque el SolidWorks te dice, mira, úsalo por un mes y a ver si me lo compras, ¿no? Esa es una posibilidad. Y la otra cuestión es que, pues, yo lo puedo subir a un, no sé, a un drive y de ahí lo descargo. Correcto, eso ya lo vamos a coordinar por interno, es Sí, decir, eso ya se coordinó. se nos permite la licencia por un mes y todos los participantes deberían de Sí, adquirirla, ¿no? o Es sea, una si gran entra oportunidad. solo por un mes, lo bajan y al que quiere, pues ya hay diversos tutoriales que pueden bajar, ¿no? Pero el otro lo da directo. Hay que hacer una serie de pasos, pero así como, o sea, ellos lo dan desde el año 19 o 18, creo, te lo dan, porque eso les permite tener mayores ventas. Si tú lo usas por un mes, como que te encariñas con el software, ya se supone que lo compran, ¿no? Ese es. Ingeniero, y esta herramienta potente, varios alumnos que cursan sus últimos ciclos están haciendo varios proyectos de tesis simulando y también dándole soluciones de mejora, ¿no? Quizás a procesos o a sistemas Exacto. existentes. Y este software, la verdad, para lo que es el alumnado, los estudiantes de ingeniería, es muy bueno, ¿no? Incluso, incluso ya los ingenieros civiles están entrando a trabajar con esto, ¿no? Para ciertas piezas, o sea, porque cuando ellos trabajan en SAP 2000 son líneas. Entonces, cuando a veces quieren una pieza exclusiva, a ver cómo se comporta, la dibujan tal cual, yo he visto trabajar ya a ellos, entonces dice, a ver cómo se comporta, ¿no? Porque este puede hacer muchos estudios de fatiga, de pandeo, de vibración, de todo. Entonces, es muy, muy interesante. Y sobre esto ya se va creciendo más software porque hay más arriba todavía. Por eso cuando estuve en México, yo trabajé en hipermallado. Hablar de hipermallado, estamos hablando de más de 2 millones de nodos, pero tienes que uno que tener el software HyperWorks, que nunca lo había visto en mi vida, lo vi en México y la verdad que es espectacular. Ellos lo tienen en la Universidad de Monterrey porque es una universidad que trabaja con la empresa. En México hay una coalición empresa-universidad. Los problemas de la empresa o de la industria los resuelve la universidad, porque tiene gente capacitada para resolver esos problemas. Entonces hay una unidad, ¿no? Todavía en Perú todavía no estamos, no tenemos eso. Creemos que terminamos y ahí luego me voy a trabajar y me olvido de la U, ¿no? Todavía no, allá es al revés. Es más, la gente y la industria, yo estuve en John Deere, porque en México hay John Deere. La empresa que fabrica y investiga y lo manda a sus mejores ingenieros pagándoles ellos la maestría a la universidad. O sea, eso tiene México de bueno. Y por eso John Deere solamente tiene tres lugares de investigación en esto. En Estados Unidos, en Monterrey y en la India. Creo que eligieron bien los lugares. Porque Monterrey, a diferencia de Ciudad de México, Ciudad de México es para ir a turistear. Monterrey no. Monterrey es industrial. Monterrey es como el Sao Paulo de Brasil. Sao Paulo es todo lo que es industria, ensamblaje y eso, ¿no? Por eso allá también en Monterrey está el Tecnológico de Monterrey, famoso instituto. Universidad Tecnológica. La, No, muy sí, interesante, ingeniero. Esto lo vamos a lo veremos promocionar en su momento. por Pero la al menos página por de. ahora, para que los que están presentes tengan una idea de qué se trata, ¿no? Claro, eso es correcto. Bueno, ahora con los cursos que va a dictar, bueno, ya hemos hecho una pre-introducción. Ahora, ingeniero, agradecerle por su participación. Muchas gracias a nombre de todo No, el no. Consejo Departamental y la Junta Directiva del capítulo. Por contar con su participación y este primer webinar con su persona. Yo sé que hay más temas que usted domina por su logros académicos y profesionales,
Vamos a tener su participación muy activa en el capítulo. Lo estamos invitando a que se cambie de consejo departamental. Ya tiene que hacer los trámites la otra semana. Y bueno, ingeniero, le damos paso yo, a su yo, experiencia. Yo, en primer lugar, agradecerte por todo el apoyo que desde que conversamos, ahora es una realidad, ya estamos acá y todo comenzó con una conversación, como debe ser. También allá, cierto, es que mi familia es de Trujillo, yo soy de Trujillo, y a mí, como una anécdota, a mí me traen a Chiclayo, a la USAT, donde trabajo, por SolidWorks. Por esto. Por SolidWorks conocí Arequipa, conocí el Cusco, conocí Huancayo, conocí todo. Por SolidWorks. De manera presencial. A veces es una cosa increíble, ¿no? O sea, a mí me traen a la USAT porque necesitaba un ingeniero experto en simulación. Y tenerse uno de Lima les costaba muy caro. Yo era más barato. Ya. Bueno, pero era más barato comparado con uno de Lima, porque le quería cobrar hasta un helicóptero, ¿no? Entonces necesitaba un ingeniero experto en SQL, no tenía. Y yo me traje el SolidWorks, y luego lo llevé a la Pedro. Me invitaron unos docentes muy amables, probablemente uno falleció, me acuerdo. No recuerdo si era uno de lentes, y me invitó muy cordialmente. El primer grupo que tuve fueron los docentes y alumnos. Muy aplicados ellos, y todo lo que salió de SolidWorks salió de lo que yo traje. Y la verdad que me siento muy contento de eso. Y entonces, ahora yo ya subí más arriba, así que digo, no, el conocimiento tiene que compartirse y tiene que explayarse. Pero en simulación parece que todavía no están tan arraigado, ¿no? En algún momento dictaré ANSYS. En algún momento, yo sé que contigo lo haré. Y te digo, Pedro, yo ANSYS lo he dictado solo en Arequipa y en el Cusco. Nunca en el norte. Y yo soy del norte. Y es triste, porque lo dicto desde el 2013. Porque nadie quiere. ¿Por qué? Porque es más fuerte, pero es más robusto el software. De repente, no será este año, pero quién sabe, te animes. Hacemos un señor curso o una especialización. Correcto, ingeniero. Bueno, entonces iniciamos, ingeniero. Muchas gracias también por la introducción. Felicitamos también su trascendencia, ¿no? Su trayectoria, perdón, académica, y la pasión con los software, ¿no? Que son de mucha importancia para poder, digamos, aclarar, digamos, nuestros diseños y más que todo demostrar que los diseños en sí cumplen con la normativa, ya que son software patentados. Y tienen certificaciones internacionales y son aplicados a nivel mundial. Ingeniero, bueno, damos inicio al webinar denominado Proyectos de Energía Eólica en el Norte Peruano. Tiene, digamos, lo que me queda de la vida. Este tiempo para podernos transmitir lo que usted, bueno, ha desarrollado. Para eso estudiamos la energía técnica. Lo que me dedique a esto. Listo, Pedro, muchas gracias. Doy comienzo gracias, entonces. Sí. Bien, adelante. Buenas noches a todos los presentes. Gracias por su atención. Vamos a desarrollar el webinar Proyecto de Energía Eólica en el Norte Peruano. Lo he dividido en cuatro fases, ¿no? Primero vamos a hablar sobre un panorama energético y el marco legal de las energías renovables. Porque esta es la intención. Hablar de eólica es como hablar de energía solar, ¿no? Es cierto, el norte peruano es muy rico en la irradiación, que es el insumo para plantas solares, pero hay muchas zonas que también son ricas en el recurso eólico, y no aprovecharlas es dejarlas, no sé, el viento es gratis y pues la contaminación es mínima, ¿no? Primero, hay que tener esta es la radiografía energética del Perú, ¿ya? Este es de, me parece que es Sinarmin, desde Perú 2021, del año pasado. Esta es la parte de suministros eléctricos, etcétera, todo lo que se ha generado, incluso acá hay una especie de pie, ¿no? En alumbrado público, línea de transmisión, lo que ha crecido, etcétera. Es una radiografía muy, muy sencilla que lo puede encontrar en Google. Entonces, lo que nos interesa es que el número de centrales eólicas en el Perú son 7, pero 4 trabajan, 3 no, 3 están en,
todavía en proyecto de terminarlas. Hay 74 hidráulicas, hay biomasa, termoeléctricas, solares, siete, teniendo tanto recurso solar y eólico, ¿no? Entonces, la matriz energética del año pasado está repartida en la termoeléctrica, miren, 54,25. Acá se come el gas natural. Y el gas natural no se renueva, se agota. Es como el petróleo, ¿de acuerdo? Entonces, eólica 3,25. Nada. Solar menos, 2,25. Porque luego vamos a ver un reglamento. Todo depende de los reglamentos que se dieron, que se decía que la matriz energética peruana solo podía contener 5% de energías renovables. Y el resto es que los hidráulicos manejaron la matriz a su antojo durante décadas, ¿no? La hidroeléctrica, todo estuvo bien hasta que aparecieron los gasíferos. Cuando aparece el gas natural, en inversiones se los tumbaron. Más las sequías, más el consumo, porque somos más millones de agua, ya no podían darse el lujo digamos, de tener el monopolio. De tener el monopolio, ¿no? Y la biomasa no llega a 1%. No me consta, pero dicen que de la selva venden a España biomasa. Ay, las hojas se caen solas. Entonces, hay gente que como que reciclara y las vende, las manden en containers a precios súper módicos. Y allá las convierten en electricidad, ¿no? Entonces, eso es un poco el panorama. A nosotros hoy día vamos a hablar de esto, solamente de eólico, porque hablar de todo sería muy extenso. Entonces, vamos a ver esto por acá abajo, ¿no? Dice, en el Perú la masificación del gas natural, se supone, sigue siendo una promesa en un mercado que todavía depende del GLP, o sea, del gas licuado de petróleo, ¿no? Todavía dependemos de eso. Y vamos a seguir dependiendo porque el sector transporte es muy grande. Digamos, el parque automotor del Perú es el que más consume y necesitamos petróleo. Y el petróleo el Perú no lo produce, no somos petroleros. Así que tenemos que comprarlo de fuera y eso nos cuesta bien, ¿no? Entonces, fuerte ligado al petróleo. El contexto mundial ante la crisis climática, porque es lo que estamos viendo, el cambio climático, exige que ambos combustibles fósiles sean limitados o reemplazados por energías limpias. Esto ya viene desde Europa, la famosa crisis del 73, ¿no? De la gran lucha que había por el precio del petróleo, del crudo. Y eso trajo como consecuencia guerras, trajo como consecuencia intervención de países, muchos problemas. Al final llegaron como que a un acuerdo, ¿no? Pues se formó la OPEP, que era la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para poner un solo precio y no que cada país suba el barril al que se le diera la gana. Pero como todo problema trae una solución, le dio a Europa a que se le prende el foco de que ellos dependían de Medio Oriente. Y eso no gustó mucho, pues. Y el primer país que se, digamos que fue intelectual todo eso, todo. Alemania se reúne con toda la comunidad científica de Europa del centro y les dijo que ellos no estaban dispuestos, pues, a depender del petróleo de Medio Oriente. Así que tenían que generar energía de otras formas. Y ellos habían trabajado ya, Albert Best, por los años 30 más o menos, tenían algo de un trabajo incipiente de la posibilidad de sacar energía del viento. Y sobre la mesa pusieron como 10 millones de dólares, dijeron, no solamente vamos a hablar, sino vamos a trabajar. Hoy en día, entonces los países dijeron, ya, bueno, yo no tengo esto, pero voy a hacer esto. Por ejemplo, Dinamarca, a través de la marca Vestas,
es el primer vendedor de aerogeneradores del mundo. Y Dinamarca, creo que no es más grande que el departamento de Lambayeque. Chiquitito, pedacito. Pero toda esa gente hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, acá hay una parte importante que dice, desde hace 7 años el Estado no promueve nuevas subastas. Y acá hay algo también importante, que solo el 5,9% de la matriz está compuesta por fuentes no renovables y no convencionales. Esto ya tiene muchos años. Y el Estado no promueve, ¿por qué será, no? Entonces, el gas se agota. Según cálculos que se hicieron hace 10 años, dijeron que teníamos gas natural hasta el año 2035. Después, buenas noches a los pastores. Y si no, no uno regresa acá. Estamos con sin más de la mitad de nuestra energía, depende del gas natural. Entonces, acá está la matriz energética ya en forma de pie, ¿no? El agua, el gas natural, eólica, pero es desde el 2019. Miren cómo cambió a la anterior. Les traigo así para que hagan una comparación, ¿no? El agua es importante, ¿no? O sea, el agua porque se consume, porque se bebe y porque sirve también como recurso, pero no puede partirse, somos más millones que antes, ¿no? O sea, antes éramos, no sé, 20 millones, se decía, ahora somos más de 30, ¿no? Gas natural, eólica, diésel, solar, bagazo, sobre todo para trabajar en lo que es biogás o biomasa. Entonces, acá hay otro punto importante del marco legal. En el 2008, a través de este decreto, se creó la Ley de Promoción de la Inversión de Generación y Electricidad con el Uso de Energías Renovables para impulsar la licitación de proyectos de energía limpia. Y desde entonces hasta el 2015, el Ejecutivo realizó 4 subastas de adjudicación a empresas generadoras de este tipo de energías. No se han celebrado nuevos contratos, pese a que la norma indica que cada 2 años el MINEM debe evaluar la necesidad. No se ha hecho nada. Nada. O sea, nada. Esta es la directora, Paloma Sarriá, directora de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, SPR. Existen proyectos solares, eólicos, geotérmicos, inclusive, en el sur del Perú, sobre todo en Moquegua. Ahí está la Fuente Alta. E hidroeléctricos y están valuados por un valor de 11.600 millones de dólares y están paralizados. No estamos haciendo nada. Entonces, Perú perdió su posición de liderazgo en el impulso de energías renovables no convencionales en América Latina. Y hay que indicar que nosotros, en el 2010, se inaugura la planta solar en el sur del Perú. Y se dijo, pues, que íbamos a hacer una potencia en energía limpia, se quedó ahí. No más. Entonces, ¿por qué? Debido al escaso interés del Estado por continuar con esta política de renovación desde 2015, o sea, 7 años, no hay subastas ni nuevos proyectos. De proyectos, no hay nada. Bueno, la SPR agrupa 30 operadores de plantas de energías renovables, o sea, no son pocas, sí existen, pero de nada sirve, puesto de que todo está paralizado, ¿no? Desarrolladores de proyectos, fabricantes de tecnología, o sea, hay gente que está metida en esto, ¿no? La representante de esta asociación sostiene que el Ejecutivo debería eliminar las barreras, ¿no? Esto es lo que frena casi todo, que le impiden a las centrales eólicas y solares participar en igualdad de condiciones en las licitaciones convocadas por las distribuidoras de electricidad. Hay reformas normativas que podrían resolverte fácilmente, pero no quieren. Hay casos que conozco que en ciertas empresas han puesto pequeños aerogeneradores y luego los han quitado. Y cuando pregunté por qué, ¿Cierro? y cuando pregunté por qué, fue uno de mis estudiantes, me dijo, la verdad que es una orden de Lima. ¿Y este edificio de quién es? ¿Ah? Creo que alguien tiene prendido su audio. Ya, gracias. Entonces, ¿qué sucedió, no? De que uno no tiene que ser ni brujo ni nada por el estilo, porque si esa empresa
le funcionaba el aerogenerador, se iba a desconectar de la empresa que le vende la electricidad. Entonces no le conviene a los que venden la electricidad de toda la vida. Entonces el Perú se ha estancado ahí. El mundo se maneja, toda Europa, todo el mar del norte de Europa está lleno de aerogeneradores. Y no es que sean tontos, sino que así se manejan. Hay países que solamente su energía eléctrica lo hacen con el viento. Eso es simple. ¿Ya? Entonces, acá pues, se dice lo mismo, ¿no? Podríamos convertirnos en un hub, o sea, un centro de producción. Nuevamente, alguien tiene prendido el micrófono y exportación de energía renovable. Si apostamos, miren, no es lo mismo, pero les digo algo. Hace unos años viajé a Ecuador, estuve en Guayaquil. Y los ecuatorianos sí son petroleros. Ellos venden petróleo. Pero ¿quién compra petróleo ahora? Es decir, en la cantidad que ellos quisieran. Acá compramos para el parque automotor. Cuenta. Entonces, con cada persona, yo estuve ¿cómo se llama este? En el Instituto Superior Politécnico del Litoral. Es como la uni, pero 20 veces más grande. Tienes que llegar en bus y dentro de, llegas al centro, dices, bajan Facultad de Civil, sigue el bus, bajan Facultad de Industrial, sigue, bajan Facultad de Mecánica, más allá, bajan Facultad de Eléctrica, y así no acaba nunca, y te hablo de ingeniería, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta que todos los, tanto chicos y grandes, sabían hasta de memoria el precio del barril de petróleo. Porque su economía de Ecuador dependía de eso, y ahora su moneda es el dólar. Bueno, yo los escuché y ¿saben qué han hecho? Ya, pues eso yo le estoy contando hace 7 años. Se cansaron de esperar que el precio suba, y nunca sube, nunca va a subir. Yo en estos Como días, quiera. pues. Manuel, por favor, ya, no sé qué tiene tu audio. Está. Entonces, ¿qué sucede? Que tomaron la decisión, ¿saben qué han hecho? Como Ecuador tiene buenos ríos, han hecho centrales hidroeléctricas, de lo que no tenían, porque ellos vivían del petróleo, perfecto. Han hecho centrales, pero con un propósito, de vender electricidad a Colombia. Solo para vender electricidad a Colombia. Porque saben que Colombia compraba. Y entonces, y les funcionó. Colombia el primer año les compró 80 millones de dólares el primer año. Y el segundo, 120 millones de dólares. Y con esa misma idea, dijeron, el norte peruano le falten, han hecho una central para nosotros. Probablemente nos estén vendiendo. Pero los gobiernos se callan la boca. Porque tienen que vendernos la idea de que pues, lo que producimos nos alcanza. Y eso es falso. Lo que producimos no nos alcanza. Tenemos que tener estas energías, porque de lo contrario, esto es un lío. Entonces Ecuador tuvo que cambiar el chip, como se dice. Bueno, dije, petróleo, pues guárdalo, porque nadie lo quiere comprar, o si lo quieren malbaratear. No, no son Kuwait, no son Emiratos Árabes, no son Qatar, no son Qatar. ¿Por qué Dubái se convierte, ahora vas a visitar a Dubái y, bueno, es turístico? Porque sabían que en algún momento el petróleo se iba a venir abajo. Así que invirtieron todo su dinero en mostrarte hoteles 6 estrellas. O sea, ¿qué es eso? Un hotel donde adentro hay hoteles 5 estrellas. O sea, es una bestialidad. O sea, tuvieron que cambiar. Ecuador cambió. Y entonces, 80 millones para Perú. Y Colombia creo que le está comprando ahorita 150 millones, porque yo le estoy hablando de 2018, 2019, 2020. Y entonces Ecuador se siente más aliviado. Y le ha dado, o sea, han dado en el clavo. Tienen dos países que necesitan energía. Y ellos tienen los ríos, pero
tercamente, la naturaleza les dio petróleo, pero pues ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso sí. Por eso dice, podríamos convertirnos en un hub de producción. Sí, eso es cierto. Pero bueno, ¿por qué? Porque el gas se agota, el agua, si no hay, por eso dice, acá dice algo interesante, podríamos convertirnos en un hub de producción y exportación, como es Ecuador, exporta energía. Sin pensar que Ecuador está exportando, ¿no? Si apostamos por distintas tecnologías que se complementen, para no depender de recursos finitos que se acaben, como el gas o grandes hidroeléctricas expuestas a sequías, porque si hay sequía, adiós. En los 90 hubo una sequía bárbara y nos racionaron la electricidad. Algunos que vivieron, yo estaba en la universidad, no me acuerdo quién, ¿no? Entramos 6 de la mañana para ganarle un poco al día y nos botaban 6:30 de la tarde. Porque nos daban 4 horas de electricidad al día. Para que la gente cocine, no sé qué cosas. En la noche tuvimos que regresar a la época cuando éramos niños a contar charadas porque ni el alumbrado público, solamente las luces de los vehículos. A ese nivel, casi 3 meses. Yo lo viví, a mí no me lo han contado, eso lo he vivido yo. Pero pasa, ¿no? Ahora imagínense, pues, con más gente, con la tecnología que tenemos, sin laptops, sin celulares, la gente joven se muere. Nosotros sí tenemos algunos todavía juegos, no sé, más, ¿no?, un poco más analógicos, ¿no? Bien, entonces, acá hay un número de lo que se presenta, de cuántas centrales, de biomasa, etcétera, ¿no? Entonces, usan residuos sólidos. Acá, lo que me interesa, acá, lo último. En tanto, la energía eólica que se obtiene del viento está presente en el país a través de las centrales Tres Hermanas, ¿ya? Tres Hermanas, este está en Arequipa, la central eólica de Guaira, pero esta azul todavía no funciona. Marcona, sí, es este en Ica, por eso está en azul. Eólica de Talara, sí, en el Alto Talara, sí funciona, en Piura. Y la central de Cupisnique, en La Libertad, cerca de Pacasmayo. Acá yo tuve la oportunidad de estar. ¿Qué puedo decirles? Primero, es algo que te puede, o sea, tenemos cuatro, sí. ¿Cuál es el plan de Cupisnique? El plan del gobierno. Ya, vamos a tener, se me ocurre 80 megawatts, ya. El próximo año duplicamos el número de aerogeneradores y tenemos 160. Y el próximo año echamos otra duplicación y tenemos 240 megawatts. Así fue el plan. ¿Se ha realizado? No. No. Razones. Algunas son políticas y otras son mercantilistas. Pero hay otro factor. Si yo no hubiera ido a Cupisnique, pues seguro que no me enteraba. El dueño de las centrales de Cupisnique y la de Talara son norteamericanos. Lo compraron. Esa energía queda en el Perú, pero el dueño es gringo. Esas empresas se dedican a comprar energéticos. Y ahora de uno era, ¿por qué? Fácil. Porque cuando el gobierno quiso a los españoles que vinieron a levantar, poner las bases de cemento y luego levantar los mástiles de los aerogeneradores, le dijeron, ¿quieren concesionar? No. Hemos venido para construir, acá lo tienen, cobramos y nos vamos. Y nos enyucaron con eso. ¿Los ingenieros peruanos no están capacitados para eólica? No. ¿Qué sucede ahora? Los gringos han comprado la planta, la caja de más, la casa de llaves, y de ahí hasta la red. Hasta ahí son dueños. Los aerogeneradores son Vestas, son daneses, son de Dinamarca, yo le dije, son los primeros manufactureros. Los gringos capacitan al personal de caja de llaves para que manejen cómo es la electricidad que viene de la eólica y se conecta en la red y le venden a la red. Entonces son felices. Pero ¿quién le da mantenimiento a los aerogeneradores?
Son técnicos de Senapi, pero capacitados en Dinamarca. Y el peruano es creativo y recontrable. Recontra inteligente. Lo capacitaron allá, chiquitito, creo que me llevaba menos del hombro, y le dije, ¿podrías ir a Chiclayo a darnos una charla a los muchachos? Con gusto, me dijo, pero esta semana no puedo porque tengo que viajar a Sao Paulo a dar una conferencia a los ingenieros. Dije, ¿cómo? Es que me dice, acá nosotros hemos hecho unos injertos a la peruana y han logrado tener 2% más de rendimiento del aerogenerador que Brasil y que otros. Y los daneses felices, pues. Entonces los peruanos paran viajando a dar capacitar y decir qué es lo que han hecho ellos para que los otros lo repliquen. O sea, estas centrales del norte, las del sur supongo que pasa lo mismo, funcionan porque están bien capacitados. Y obviamente no. Sí, Julio. Julio, ¿levantaste la mano? Fue error. Bueno, parece que fue un error. Entonces, eso sucedió y el tiempo pasado, quién sabe, ya hayan cambiado los actores, como se dice, del. Entonces, es bueno generar electricidad, pero también es bueno tener esta parte eólica, ¿no? Ahora, existe un plan, porque todo tiene que ser planificado, que se llamó el Plan Energético Nacional. Un documento elaborado en el 2014, ¿no? Pero que enlazaba hasta el año... Pedro, Julio ha levantado la mano, no sé si quiere preguntar algo. Sí, Julio, ¿alguna pregunta? Ingeniero Alejandro, como los audios estaban, algunos ingenieros, al final que vengan las preguntas, por favor, al final no, las preguntas. Es que ya no, lo que pasa es que ya lo puso en el chat, fue un error, dice, ya se disculpó. No, ok, no hay problema. Ya, entonces, seguimos, ¿no? Entonces, este plan, que fue un documento elaborado en el 2014, se mandó 11 años para ver cómo iba a ser el panorama energético peruano al 2025. No es optimista respecto a las metas de masificación, no. Estamos ya en 2022 y la verdad que no pasa nada, ¿no? Es más, esos aerogeneradores de Cupisnique, no puedo hablarles yo de Talara porque no he ido, no puedo hablar de Tesama porque no he ido, pero en el Cupisnique sí he ido, son de 2 megawatts cada uno. 2 megawatts. En la actualidad, nadie compra de 2 megawatts. Para ese tiempo, ya yo creo que nos vendieron tecnología obsoleta. Por eso es que ni los españoles quisieron quedarse. O sea, en ese tiempo hubieran comprado de 5 megawatts, que era lo que estaba en boga, porque ahorita es de 10 para arriba. Nadie va a comprar aerogenerador. Puedes comprarlo, sí, pero te va a salir carísimo. O sea, mejor pongo 2 aerogeneradores de 10 y 10 son 20. Antes que poner 10 de 2, tengo que hacer 10 inventaciones, 10 mantenimientos. Mejor me hago 2. Simple, ¿no? Y cada uno tiene un porcentaje de pérdida, mejor los de ahora son más robustos y son más automatizados. Entonces acá dice, por el contrario, el documento dice, y se estima que los hidrocarburos líquidos, o sea, petróleo y derivados, y gaseosos, o sea, gas natural, cubrirán el 76%, o sea, nos vamos para abajo. Porque si se agota, bueno, espero que eso no suceda. Yo espero que encontremos otro número de reserva probada, obviamente, porque una es probable y la otra es posible. No, esa no sirve. La probada ya es que existe y que aumente y que nos dé años. Es que el plan fue elegante de gas natural de Camisea. O sea, fíjense, si uno lo analiza ya
Yo lo he analizado hace años, obviamente. ¿Cómo fue? Camiseta en el Cusco. Y la Red dijeron, no, pero la clasificadora va a quedar en Chilca, Ica. ¿Por qué no lo hicieron en el Cusco? No, es que podemos vender. Ah, pues hay que vender, ya podemos vender. Entonces, a Chilca. Y Chilca es Ica. En ese tiempo, la gente de Chilca tenía la playa, se quejaron, no tienen idea, hay fotos, yo las tengo, bueno, tendría que buscar, son antiguos, son 2010, 2011, por ahí, donde se ven ahí las termoeléctricas y la gente acá bañándose, porque esa era su playa de baño. Hoy nadie se queja. Bueno, no sé, pues, o le dieron trabajo, o no creo que hayan volado las termoeléctricas. Teníamos que venderle a México a un precio regalado, porque México, porque nos lleva 30 años de experiencia en gas natural, hicimos el peor contrato de la vida. Le vendíamos como 10 unidades energéticas a México por 5 soles, por decir, y teníamos que comprar 10 unidades para recuperar por 20 soles. Pero mejor se cayó la boca. De que no sabíamos de gas natural. Entonces México dijo, yo invierto, pero si invierto cuando salga, si es que sale, yo sabía que había ahí, pero me lo venden barato. Sí, pues eso hicimos. Ya que gobierno fue, ya habría que buscar dónde está el documento, todo eso se esconde, ¿no? No conviene. Ya acabó el plazo y ahora creo que le vendemos a Inglaterra. O sea, seguimos vendiendo como si fuéramos pues una potencia de gas natural y no lo somos, ¿no? En abril de 2021, el entonces ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, acudió al Congreso para exponer sobre la política de inversión en recursos energéticos renovables y aseguró que al 2030, o sea, ya del 2025 ya se tiraron 5 años más, la meta del Estado era incorporar aire, sol y biomasa hasta en 15%. Es terrible esto. De ahí les voy a decir por qué. Lo voy a mostrar. Sin embargo, esta propuesta no forma parte de un plan gubernamental con procedimientos y ejes de acción. O sea, se fue a hablar. No hay algo que se firmó, no hay algo que se va a llevar a cabo. No. Entonces, sí, hay que ampliar a 15%. Bueno, tal vez ellos ya, el gobierno ya sea otro, pues sí, ¿qué será, no? Pero miren, este es el caso de Chile, el vecino. El caso de Chile, acá está, lo voy a poner. Este es de una revista, es una revista internacional. Chile comenzará el 2021 con casi 7.000 megawatts de energías renovables no convencionales. 7.000 megawatts. Ni sumando las solares y eólicas que tenemos nosotros llegamos a 1.000. No llegamos a 1.000. La de Kupisniki creo que tiene 80, me parece, de acá, por vamos a ver. Entonces, esta es una revista internacional de acá está la Global Wind Energy Council, el Consejo Global de Energía Eólica. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Argentina, en su crisis del 2000, bueno, su crisis económica, por robos, pues, los gobernantes, le cerraron el caño a Chile, porque Chile le compraba gas natural a Argentina. Y Argentina, ¡pum!, le selló el caño. Chile no supo qué hacer. Chile no es petrolero. Chile no tiene gas. En ese momento no supo qué hacer. ¿Qué hacía? Compraba gas natural de Medio Oriente. ¿Tienen idea? ¿Por qué no le compraban a Perú? Pues en ese momento estábamos todavía con más rencillas. ¿Por qué no le compraban a Bolivia, que tiene buen gas natural, en Tarija? Porque Bolivia le dijo, yo te doy gas, pero dame mar. Porque Bolivia quiere mar, pues, ¿no? Ya, no te doy mar. Prefirieron comprar hasta que se dieron cuenta su recurso eólico y su recurso solar. Y aquí está la respuesta, 7.000. Y Chile no son tantos millones como nosotros, son menos. Entonces, acá está el mapa de Chile.
Bueno, es alguien dice en forma burlona, una tripa, ¿no? Ya, muy, muy, muy pequeña. Entonces acá tienes geotermia, tiene Chile, tiene geotermia, mucho más que nosotros. Tiene eólica, mucho más que nosotros. Tiene solar recontra más que nosotros. En el norte chileno, para nosotros es el sur del Perú. Ese es el detalle. ¿Y qué es Chile? Se mandó con todo. Hacer construcción con el gobierno de Bachelet empezó y continuó. Continuó. Entonces existen 90, 29 centrales, entonces han bajado ya la compra externa y han su matriz, esto de acá es energía abierta. Perdón. Entonces, miren, ¿cuántos proyectos tienen? 134 no convencionales en construcción, como 6.000, los cuales 60% son solares y el 36% eólicos. Entonces, Chile sí a visitar, como se puede apreciar, en ambos casos los proyectos en construcción superan en potencia a los que ya están operativos. O sea, los que ya están operativos está bien, es bueno, pero los que están en proyecto van a sumar más todavía. Supone que en los próximos 2 años Chile contará con más de 6.500 megawatts solares fotovoltaicos y con casi 4.250 en eólica. Sumas estos dos, te da más de 10.000. El Perú, produciendo todo lo que producimos, la energía para lo que consumimos, los millones que somos, respiramos a las justas. Es como que estás nadando, sacas naricita y te agachas. Así vivimos. Estos días no, pues ya se dieron cuenta que qué recurso tienen. Ahí comprendí. Cuando hace muchos, hará unos 15 años, la U de Chile mandó confeccionar la IBM de Estados Unidos una super máquina para trabajar en métodos numéricos para pronóstico de recursos, para ver si el desierto de Atacama pues podía tener petróleo, gas o algo. Y se dieron cuenta que eran ricos en geotermia, en eólica y en solar. Y estos son sus resultados. Si no hay investigación, pues es como que el gas natural. Mucha gente me dice, ah, vinieron los argentinos de Plus Petrol y ellos comenzaron a hacer los primeros. Claro, Argentina tiene muchísimos años en gas natural, nos lleva de ventaja. Sí, le digo, pero ¿tú sabías que el gas natural fue descubierto por la Shell de Holanda en el año 86? No. ¿Qué, 86? ¿Y por qué en 2002 y 2003 recién digamos, o sea, se ha vuelto operativos y han comenzado a extraer el gas? Piensa quién era presidente en el 86. ¿Y quién era? Alan García. Pero los holandeses no entienden, pues, que tienes que darle dinero por lo bajo. Dijeron, ah, no, que no, no, no. Se quitaron. La Shell no volvió. Y nunca más postuló para hacer esto. Los argentinos sí. Vinieron y excavaron. Los mexicanos, o sea, fueron lagartijas. Los almorzaron con, mira, vas a ganar 10 mil, 15, ¡bum! El Perón se lo jugó. Entonces, estaban robando. Mi amigo postuló a Plus Petro. Entonces, él me contó de Trujillo. ¿Qué has trabajado en esto? Ah, muy bien, te necesitamos. Un grupo jurado argentino, por ejemplo. Ya. Muy bien, calificas. ¿Cuáles son tus pretensiones económicas? No sabía qué decir. El pobre tenía trabajos eventuales, ¿no? Y él me contó, muy sincero, ¿no? Le dije, si les digo 3.000, capaz, estamos hablando 2000, 2003, por si acaso. 3.000, voy a decirles, como a él le habían dicho, diles 3.000 y si ven que no, te bajas a 2.500, pues, o sea, así tipo peruano, ¿no? Como cuando regateas el taxi. Y le dijo 3.000. 3.000, ¿qué? ¿Soles? Uy, dijo, ya la fregué. Bueno, podemos quedar en 2.500. Dice que los tres argentinos se rieron.
Mira, Alfredo, le dijeron, ningún ingeniero que trabaje para Plus Petrol, su sueldo baja de 15 mil soles. Hermano, me dijo, me tuve que agarrar de la silla. Además, tienes pasajes aéreos para Lima y ve tú si ahí te ve tu familia, así funciona. Pero con esos precios aún son bajos. Es energía. Energía es mucho dinero. Y es gas natural, estaban sacándole 15 mil soles. Ellos contrataban a peruanos por la ley, no porque supieran. Él que sabía de gas natural, no sabía, ningún peruano sabía nada. Por eso venían argentinos, venían de otros países. Ellos hacían el trabajo y ellos venían a hacerse ahí una cosilla, ¿no? Ahí me dijo él, ahí comprendí qué era la energía. Porque lo contrataban. Lo contrataban para que haga cosas que no iban con la energía. De gas natural no sabía ni nada, no sabíamos nada, el Perú no sabía nada, no sabía ni lo que tenía. Le regalamos el gas a México. O sea, todo eso pasó. Bueno, este es el modelo chileno. Pero ojo, ahí ellos no tienen gas, porque Argentina la vendía. Ellos hablan de solar y acá se han vuelto expertos. Tan expertos que la última planta solar que se ha hecho en el sur del Perú lo ha hecho una empresa chilena. O sea, la primera planta del Perú, lo hizo una empresa española en Perú, fue la primera en Latinoamérica. Y hoy Chile viene y nos hace las plantas solares. ¿Qué pasó con nosotros? Entonces, ¿por qué? Porque el peruano hace cositas pequeñas como para hacer un técnico. Y uno ve el video, dice el gerente general, y tiene el dejo chileno, el no sé cuándo. Y recién el jefe de cuadrilla, y ahí es peruano. Y toditos los técnicos son peruanos. En nuestra propia casa. Pasa. Bueno, estos son valores de chilenos, obviamente. Eólica, 36%. Concentración solar, 60%, madre mía. Ya, y acá hay un acumulado de otras. Geotermia, tiene mucha geotermia. Entonces, Chile pretende ser como una Europa. Trabajar con solo energía alternativa. Y es el vecino. Pero hay que buscar el mejor vecino, ¿no? ¿Ya? A Bolivia se da el lujo de quemar su gas natural porque se excede. Tienen que quemarlo porque si no explotaría. Entonces hay tuberías que está quemando en Tarija. La suerte de alguno. Bueno, eso hemos visto el panorama energético, marco legal. Vamos a ver ahora el potencial eólico, pero ¿cuánto le podemos sacar provecho? Este es de la revista Gestión. Ahí lo ven, ¿no? En la parte de economía dice, solo el 1% del potencial eólico del Perú se ha concretado en centrales de generación. 1%. O sea, de esas centrales que hemos visto por ahí, bajamos esto porque si no me tapaba. Ya, señaló que el potencial del Perú es, redondeando, 22,5. Estos son gigawatts, porque acá son 22.000. Échenle los tres ceros acá, entonces el mega se convierte en giga. O sea, tenemos 22,5 gigawatts, ¿no? De potencia y de eso sácale el 1%, es lo que te enseña. 239, acá está, megawatts, no hay más. O sea, en megawatt, de 24.450, solo 239 le estamos sacando provecho. Y los 22.000 enteros, pues lo miramos, nada más. A la fecha son cuatro los parques eólicos que operan. Ahí está. El sistema eléctrico del CEIN contribuyen al cuidado del medio ambiente, ya que eso sí se conoce. En 2014 entraron en operación las primeras tres grandes centrales. Le dicen grandes centrales, pero para mí son pequeñas. Como Marcona, con 32 megawatts, Kupisnike, 80, como les decía, 80, y Talara, con 30. Pero acá no menciona que el plan era duplicar, duplicar, duplicar. Ya no se hizo. No se hizo más.
El 11 de marzo de 2016 se integró al SEIN la eólica Tres Hermanas, ubicada en Marcona, o sea, casi al norte de Arequipa, ¿ya? La cual cuenta con una potencia de 97, casi 100. Esta es la más potente, ¿no?, de las eólicas. El parque eólico, bueno, está compuesto de 33 aerogeneradores. Sería bueno saber de cuánto es esto, de cuánto, ¿no? Pero sacando la división, 33 menos, son de 2.5 megavatios. Para que cuadre este número. O sea, no hay un parque con 5 megawatts, por lo menos. Es un problema. O sea, estamos con tecnología eólica, pero obsoleta. Acá están, lo mismo, pero no salió tan claro, pero se ve. En cambio, el parque de Nazca, todavía autorizado, pero en desarrollo. El parque de Huambos, igualito, en desarrollo. El de Duna, dos en Cajamarca, otro en Ica. Uno en, o sea, los que sí funcionan es en Ica, La Libertad, Piura, Ica. Ica, ¿por qué Ica? Porque tiene los mejores vientos del Perú. Simple. Los mejores vientos del Perú es Ica. Así como si hay un terremoto, Ica se lo va a comer con todo, pues igualito tiene esa ventaja. Para que funcione un aerogenerador o un parque eólico, tiene que haber vientos de 5 metros por segundo para arriba. Para arriba. Menos que eso ya no es rentable. Ya. Ica llega a picos de 13. Es cierto, son 4 estaciones del año. Y en cada... Sí, Diego, ¿alguna pregunta? Creo que están en el chat. Desactivaron el audio porque algunos estaban con su audio. Al final hay que dejar las preguntas. Lo pueden tipear. Lo pueden tipear, sí, en el chat para poder que usted conteste. Ya. Ok. Le mando mis saludos a Carlos Camacho, compañero de la maestría, gran amigo también, trabajamos juntos en USAT hace algún tiempo. Carlitos, un saludo, un abrazo de parte mía. Aunque a veces nos vemos en el almuerzo. Lindo. Ya. Entonces les decía, ¿no? Sí, Diego, escribe tu pregunta, de ahí la vamos a absolver, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que de las 7, solamente 4 funcionan. Las demás están autorizadas y Cajamarca también se ha dado cuenta que tienen recurso eólico. Cupisnique, ¿por qué? Está cerca al mar. Todo lo que está cerca al mar es bueno. Acá yo no podría precisar, pero me atrevería a decir que, por ejemplo, Puerto Ete, a cierta hora debe tener buenos vientos, si quisiéramos trabajar en eólica. ¿Ya? Pero eso ya se tiene que ver con estudios, con un equipo meteorológico que capture los valores de las velocidades durante un año, mínimo. Eso sí se tiene que hacer. Pero hay software que te ayudan a tener una idea de, por lo menos, para que no esperes un año, va a ir dándose definitivamente, ¿no? Acá tenemos el mapa. Este lo he sacado del MINEM. Probablemente el de Huambos puede estar aquí. Ya. Lo que pasa es que estos datos los echan en el 2022, pero como en el Perú sucede, es como cuando a veces uno dice, oye, mira, sácame esta noticia. Y que la noticia sale 2 meses después y de repente ya ni es noticia. Si ya le dieron autorización, pues excelente, ¿no? Sumemos unos megawatts más. Perdón, un poquito de agua para ti. Refrescar. Pero aún así, de 22.500, ponte que le vamos a hacer aquí 100. Nada. Todo lo que está rojo es buena cantidad. Acá dice WS, wind speed. Velocidad del viento. Ya. Todo lo que es azul no me sirve. En la selva podrá ser un calor infernal. Probablemente podría haber para solar, pero para viento no. Acá está Ica. Miren, Ica tiene valores de marrón. Aquí primero, Ica. Pedacitos, Arequipa. Por eso está acá. Yo pondría un parque, por Dios, a frente al mar.
no te daña. Al contrario, le da una buena vista, pase, no sé, pone una carretera, como en Europa, ¿no? Acá, pedacitos, pedacitos de costa, La Libertad, por eso Cupisnic está por acá, por Pacasmayo. Y Lambayeque, miren la zona. Naranja, estamos con 8, 9, 10, ¿no? O sea, hay hasta, oye, por eso acá está Cajamarca. Y probablemente Huambos ya esté funcionando, porque autorizado está, porque falta terminar. Arturo, Pedro, ¿estás allí? Sí, ingeniero, sí, así es. Arturo está levantando la mano también. ¿Están anotando sus preguntas? ¿O tú cómo es el? Las preguntas lo están anotando en el chat y cuando tenga un tiempo las puede ir leyendo y poder responder. Terminamos este segundo Esta parte, capítulo ¿no? y para que no se acumulen tanto, ¿ya? Sí, Entonces, por como favor. verán, sí, este es el mapa eólico, este es Desminen, ellos lo han hecho. Obviamente han tenido que pagar porque este mapa es satelital. Este es un mapa satelital. Y acá tenemos un mapa más sencillo de centrales eólicas, que es la verde eólica. La amarilla es central solar. Miren, las solares están concentradas en el sur del Perú. Por eso es que el norte de Chile está llenecito. Y parte de Bolivia también se han puesto, ¿no? Pero el caso de Chile, les comento, pues, se han mandado a invertir, que da miedo. Y el anaranjado es biomasa para obtener biogás, que están en Lima, en Ancash y en Piura. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros. Y verán que todos tienen a lo más dos dígitos. Por ahí me decía uno que Huambos creo que llega a 18 el punto y algo, o sea, no llega a 20, es pequeña. Porque siempre trabajamos, ya en este tiempo, hacer una central solar o eólica no puede bajar menos de 500 megawatts. Si tú haces una chiquita de 30, estás pensando en pequeño y te va a salir carísimo. ¿Qué haces de 500? Si te sobra, lo vendes, porque te van a comprar la energía. Olvídate, eso te van a comprar. O sea, no hay pierde ahí. El entrampamiento es normativo. Cuando quisieran los hidráulicos, o sea, ellos fueron dueños de toda la energía del Perú en una época. Y cuando hubo sequía, nos quedamos a ciegas, hasta que entraron los de gas. Y ahí sí cambió el panorama, ¿no? Todos los panoramas. Los escenarios, como dicen, van a depender de quién está. Claro, me dicen por acá. Bueno, vamos terminando. Voy a responder cada una de sus preguntas. Sería interesante. Están bonitas sus preguntas. Hay software que te ayuda a calcular. ¿No? Hay software que te ayudan a calcular. Entonces, a calcular posición, porque tienes que tener latitud, longitud, la ubicación. Eso viene bien, te va a ayudar para ver, por ejemplo, velocidad del viento, ¿cuánto es? Acá se ve la altura, según la altura, la velocidad del viento va incrementándose. Porque si yo pongo mi equipo meteorológico a 30 metros, solamente vale para 30 metros. Pero si mi aerogenerador mide 50 metros de mástil, yo tengo que extrapolar a través. Pero existen matemáticas, la ley de Hellman, etc. O sea, te ayuda mucho, ¿no? No, eso no es problema. Y por último, hay software que tú metes datos, pero datos verídicos, te arroja, interpolas bien, matemática superior, pero tampoco es cosa del otro mundo. Y bueno, esto de acá, creo que está, pues, se repitió. La idea era a tener un acercamiento de un acercamiento del norte, que esa es la intención de hoy día, ¿no? Miren, Lambayeque, La Libertad tiene solamente el norte, porque yo soy de allá de Trujillo, he vivido en el valle, es un horno, pero no corre viento. El valle abajo, el valle Chicama, madre, porque ahí está toda la caña de azúcar, de Casa Grande, Cartavio, Callaltí. Perdón, Cayalti, Casa Grande, Cateo, Chiclín, las empresas azucareras, ¿no? Entonces, los alemanes y la casa Grace, de Estados Unidos, y los alemanes compraron esas empresas, y los italianos
con los Larco Herrera, compraron en ese tiempo eran 1800, las productoras de azúcar, ¿no? Y entonces acá también se tiene, y mirando la escala, está sobre más o menos 8, inclusive 7. O sea, es una buena zona, ¿no? Entonces, y por acá, esto es de acá, este es el escudo del Perú. ¿Qué sucede? ¿Por qué es el mismo mapa y cambia? Por las estaciones. Las estaciones del año generan más o menos viento. Es natural. Pero miren, Ica. Este es febrero, que se supone que hay mucho calor, pero acá como que se apaga, pero Ica se volvió de este color entre 9 y 10. Y cuando estamos en junio, Ica llega a mayor de 10 zonas también. Entonces uno tiene que tener cuatro mapas por cada estación y obviamente por cada mes. En Europa, los países que trabajan en esto lo tienen por día, por hora. Dice, estamos 25 de febrero, ya. 3 de la tarde, ya tenemos viento de tanto. ¿Por qué? Porque tiene una referencia de 20 años. Y cada año siguen, porque como que hay cambio climático, entonces también revalúan las cosas, ¿no? Revalúan las cosas. Entonces, antes de entrar a tecnología de aerogeneradores, vamos a contestar algunas preguntas por acá me indican. Pedro, ¿me ayudas? Pedro. Un ratito. Ya, a ver, voy a leer entonces, ¿dónde está el chat? Tengo que subir un poco. Ya, Diego, les decía, la velocidad mínima que se considera para poder hacer un planeamiento eólico es 5 metros por segundo de viento. Promedio, obviamente, ¿no? Puede estar en 7, puede bajar a 4, 3.5, pero luego sube a 8, porque en todas las horas del día va variando. ¿Cuántos años de datos de velocidad de viento se necesita para hacer un estudio de instalación central eólica? Lógico, mínimo un año, porque tienes que cubrir las cuatro estaciones. No vaya a ser que una estación sea muy baja y mínimo un año. Pero, como digo, hay un software acá que les puedo mostrar luego, que te ayuda mucho, te va a ayudar mucho para, porque son datos de la NASA, del satélite de la NASA, los da gratis, ya, los da gratis. Bueno, acá me hablaron de Guambos, ya lo habíamos leído, 18.4, que bueno, gracias por el dato. Una pregunta, ¿hubo un proyecto en Brasil que combinó con Perú con buena pendiente y caída de agua? Para hidro. Realizó un proyecto en central eléctrica, tenía que ponerse de acuerdo con el Perú. La pregunta, ¿sabe algo? No. ¿Sabes cuál es el problema de la hidroeléctrica? Que la hidroeléctrica, mientras hace la construcción de la parte de ingeniería civil, puede demorar mínimo entre 4 o 5 años como mínimo, dependiendo de la magnitud. Pero nadie te garantiza que el agua que había hoy en 5 años sigue igual. La central eólica lo arma seguro y en meses, dependiendo si trabaja mañana, tarde y noche, porque el viento es gratis y viene todos los días. Por eso es que se apuesta por estas centrales. Otra, levanto la torre y si pasa por la casa por las casas, digamos, de granjeros, nada, le alquilo el pedacito. Es que 2 metros cuadrados, 2 por 2 por 2, 4 metros cuadrados por cada uno, le pago. Y encima lo vienen a visitar para tomarle fotos.
todos ganan. El modelo chileno funcionó así. Pasó por una zona aparentemente, digo aparentemente, tal vez no, sino muy olvidada, y ahora viven del turismo, que vienen a ver el parque eólico los domingos, los niños, y entonces ya les venden dulces, y ha generado negocio, dinero, ¿no? Entonces, eso, ¿no? A ver, ahora la demanda del Perú es de 7 gigawatts, 7 mil, lo que es 7, no más. 7, ¿no? Hasta hace 2 años era como, teníamos como 15 mil megawatts, son 15 gigas. Perú somos 30 millones. Por lo que es imposible poner más que eso, tener 100% de eólica, no, imposible tampoco, puedes poner 100% de eólica. Haría alinearse con la frecuencia, pero sí podemos mostrar algo que es importante conocer. Por ejemplo, esto de acá. Lo pongo por aquí. Estas son noticias internacionales. Dice, el mayor aerogenerador del mundo será China. Y sus monstruosas cifras pretenden demostrar que en este ámbito más siempre es mejor. Lo que yo les dije. Nosotros estamos pensando todavía como en la época de la carreta, ¿no? Es porque, según el criterio de padre rico, padre pobre, todavía estamos en el segundo nivel. No, no sabemos ni invertir, ni sabemos jugarnos, ¿no? Los chinos levantaron cabeza y se fueron. Morro Pelambayé, que cree que ahora puede ejecutarse la máxima de pan del Perú, no pasa. A ver. Ah, demanda. Ya, una cosa es producción. Miren. Bueno, primero vamos acotando las cifras, ¿no? Primero, para hablar de eólica tenemos que remontarnos un cachito de años atrás. No es mucho, 10 años después. Y el líder era Estados Unidos. En ese tiempo creo que era como 85 mil megawatts. 85 mil megawatts en eólica. Solo eólica. Y China estaba como con 65 mil. Al año siguiente, como que Estados Unidos llegó a 100 mil megawatts. Pero China ya le pisaba los talones. Estaba como con 95 mil megawatts al año. Hasta donde lo dejé, creo que es antes de la pandemia, China contaba con 160 mil megawatts. Una brutalidad. Y Estados Unidos se quedó con 140, algo así. Siendo lo que es esto, ¿no? Entonces, el detalle es que, fíjense acá, lo que me interesa es la parte tecnológica. Los aerogeneradores que planea utilizar China en la construcción de su parque eólico más ambicioso es de 12 megawatts, son 12 megawatts cada uno. Ya con un rotor de, o sea, 220 metros de rotor, o sea, del diámetro de los blades, las aspas que le decimos en español. 220 metros, o sea, coges el estadio donde corren 100 metros planos, lo multiplicas por 2 y le echas 20 metros más, es el diámetro de los blades. Dice, imagínate el mástil que debe tener. Y según sus creadores, es capaz de producir 67 gigawatts. Ahora la asumar, eso es una brutalidad. Reino Unido utilizará estos mismos aerogeneradores en el parque eólico que ha proyectado construir en el Banco de Hoya. Ya, bueno, ya son noticias que salen en esto. Miren, no se sorprenda. Sí, la India fue primero. Tiene una planta solar de 1,000 megawatts. 1,000 megawatts. Y China lo superó con 1,500 megawatts. Si alguien lo ha hecho, lo hacen todos. Porque si alguien lo ha hecho, si nadie lo hubiera hecho, pues yo diría, oye, no, eso no se puede. No, no. Una cosa es que desconozcamos la tecnología, ¿no? El Perú no produce ni automóviles. Y menos vamos a pretender ensamblar Ferraris. Eso tendrías que, pues, capacitar a la gente buen tiempo, ¿no? Entonces, ya eso existe. Y esto de acá es una noticia que lo he abierto así para ver cómo está el estado. Este es agosto de 2021.
quiere decir que ya lo tienen. Ya. Acá está en chino y los chinos sí, con los de la India, se han dedicado a hacer monstruosidades. Porque uno de estos blades, uno, tienes que cargarlo en un barco. Uno, dos, tres. El mástil tiene que ser dos barcos y en dos pedazos. Hasta ahí estamos bien. Lo llevas. Barco porque está en el mar. Porque está en el mar. Este es un offshore. El que se entierra se llama onshore. ¿Ya? Entonces, cuando dicen, ¿por qué buscan ahora el offshore? Porque la velocidad es más alta. La rugosidad es menos. Por eso es que se busca eso, ¿no? A ver, vamos a seguir leyendo las preguntas. A ver, acá me dice. En la última subasta había un proyecto, una central eólica en Morro, Pelambay, que cree que ahora podría ejecutarse con un... Bueno, si hay una subasta sería bueno, ¿no? Y claro, no voy a pretender pues que nosotros vamos a hacer centrales eólicas, pues, o sea, si China tiene 160 mil megawatts solo en eólica, falta solar, es la primera potencia del mundo en eólica, es la primera potencia del mundo en hidráulica y quiere ser la potencia, sí, no, ya la primera potencia del mundo en solar, solo Estados Unidos nomás le compite por tamaño y territorio y la India por tamaño y territorio, solamente por tamaño y territorio. O sea, estos locos ya hablan de 1000 para arriba. Baja, ahora, el detalle está. Y ese va a ser por el Día de la Eficiencia Energética, el CIP de Trujillo me ha invitado y voy a disertar, y es algo, lo digo rápido nada más, sobre eficiencia de motores. ¿Qué tienen que ver los motores? Me podrán preguntar. Mire, los motores que usa Perú, el 90% a 95% por ahí, son motores estándar. Nivel 1. Los nivel 2 se llaman alta eficiencia, high efficient. Los de alta eficiencia son de, o sea, le sacas mejor provecho a la potencia del mismo. Chile tiene el 80% de sus motores en el país industrial, o sea, la parte industrial, y el 20% es estándar. Luego tienen el premio, el nivel 3. Ya esos ya rasgan 90% de eficiencia para arriba. Eso los tiene Estados Unidos, casi en todas sus empresas. Alemania en el 2014 sacó el nivel 4. Le llamaron super premium. Bueno, Alemania es Alemania, ¿no? Siemens lo hizo. Y en lo que están los alemanes vendiendo un motor que tiene otras características. O sea, prácticamente cuando me dicen eso, mira, tu libro de máquinas eléctricas ya es obsoleto. No funciona eso. Que en el Perú tengamos carretas, tengamos motores, sí, pues con eso trabajamos. Pero tú te vas a Estados Unidos y te dan un nivel 3, lo vas a mirar. Si te vas a Alemania a un nivel 4, tendrán que entrenarte para que lo ya trabaja con materiales con poliméricos. Ya no es metal. Trabaja con partes de grafeno. Y hasta que los japoneses de Hitachi, en un artículo científico, solo lo publicaron, pero no lo venden. Sacaron el I5. Nivel 5. Con 97-98% de eficiencia estándar. Entonces, a mí cuando me dicen, mira, es que no jala, que no, pues, ¿qué motor tienes? No, es estándar. ¿Qué le pides? Estoy hablando del 2015. Ahorita no tengo idea. Capaz hay 17. Y en Perú seguí con estándar. Pues baratos, económicos. Entonces, no. Y todavía dicen, un motor chinito nomás, baratito. Aunque te dure 3 meses, ahí lo cambias, o sea, pero para que funcione, y yo te venda también, y tu función, o sea, trabajamos a un nivel pues tipo MIPE, tipo PYME, ¿no? No es malo, pero ya tenemos que pensar en algo más. Si queremos generar energía, generemos para vender. Una vez fuimos a Tumán, y estaba muy mal económicamente, por muchas razones,
y un amigo de la maestría estaba ahí trabajando. Y él hizo una simulación en Excel nomás. Me dijo, mira, Alejandro, y hizo unas calderas bagaceras, pero bagaceras exactas que las compraba de Brasil, tenía los precios, los puso. ¿Y qué cree? Tumán funciona, creo, con 6 o 7 megawatts. Ya. Con esas calderas le daba 12. Yo lo quedé mirando. Ahí está la solución, le digo. No hagan azúcar, vendan energía. Le dices a los trabajadores, me dijo, y mira, y si le pongo, llegó a 15. Y si invierto unas cuantas, o sea, él veía la inversión, costo, porque eso tienes que ver. Me dice, es que el mundo ya cambió. El mundo ya cambió. Es como el mundo de la música. Antes compraban su disco de vinilo, luego vinieron los CDs, hasta que un alemán invente el MP3. Pero él lo hizo por otra cosa. Y en Estados Unidos, Napster se prende con el MP3 y la gente comenzó a descargar gratis. Lo cambió toda la industria de la música. Toda, 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 completamente. La forma de negociación, de tocar un instrumento, todo se fue al tacho. Dos tecnologías en dos países distintos se juntaron y dieron. Lo demandaron a Napster. Sí, dijo, pero yo no vendo. El que quiere lo baja gratis. No, no, entonces. Y ahí aparece Spotify. O sea, aparecieron los digitales. Dijeron, no, no, no. Nosotros vamos a comprar los derechos y lo vamos a vender por acá para que lo. Y cambió todo. Entonces el panorama cambia cuando hay cambio de tecnología. Pero si la tecnología existe y no la tenemos, es un problema. Entonces, si China está haciendo esto, ya lo vi, wow, nadie lo para. La India ya lo demostró. 1.000 megawatts en solar, 1.000 megawatts, un monstruo. Y Japón, con su motor y cinco, vaya unos. Ah, otra, no lo venden. Lo tienen para ellos. No vas, tú no has comprado un celular japonés. No les interesa vender celulares. Eso lo haga Corea, que lo haga Huawei. Pero Huawei tiene otro plan. Huawei ya se lo tumbó a Apple. Huawei quiere apoderarse del mercado americano. Sino que ha entrado con celulares, que los chinos son inteligentes. Japón ya no. Japón ya lo dominó Estados Unidos. Mete inversiones de 1.000 millones de dólares para arriba. Le ha comprado todas sus empresas que producen películas. Son dueños japoneses con Sony. La gente cree que Sony todavía hace televisores. Ya no los hace, ya los hace Corea. Y le pone Sony. Y Sony le vende, o sea, Corea le vende a Samsung, debe venderle a Sony. Y Sony le vende al mundo. Pero ya no se gasta. Ya pasaron eso. Sony vendía televisores en el año 80, cuando entra a Estados Unidos. Ahí sí. Y los desapareció a todos. Tecnología. Tecnología, no hay forma. Entonces, continuamos con las últimas partes para no. Tecnología de aerogeneradores. Bueno, rápidamente, viene el viento, va a mover a todo esto, que este es el rotor, ya tiene un freno, tiene una caja de cambios, un gearbox. No tiene controladores, tiene veleta, todo esto está automatizado. O sea, no, no, no se piense que esta puerta que está arriba, ¿qué sucede? Bueno, este es un dibujo exactamente, no es tan real, pero cuando están, por ejemplo, en el mar, acá hay un helipuerto. O sea, los técnicos de mantenimiento vienen, el helicóptero acá aterriza, ellos bajan por aquí. Y le dan el mantenimiento respectivo. Porque esta Nachela, que así se llama, góndola, le dicen otros, tiene el tamaño de un Boeing, de un avión de esos que van a Europa, Perú, Europa. Ese tamaño es. No es pequeño, es gigante. Tanto así para soportar el peso y todo un helicóptero, pues, ¿no? El motor de guía, el generador, ya. Todas estas partes, en cualquier, pues, libro lo puedes ver, ¿no? Acá hay una cosa un poquito novedosa, porque ahora ya hay un aerogenerador híbrido que trabaja con viento, pero también con gas.
¿Cómo así? Esto está en inglés, como ven. Cuando el viento no es suficiente, no, 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 entonces trabaja el gas para impulsar los blades, los blades, o palas, como le llamen, son los blades, y lo hace girar y le saca provecho. Hoy día todo el mundo optimiza. Ya no hay otra manera. Todo se optimiza. El problema es que en Perú todavía nosotros estamos en un plan en la parte eléctrica que estamos electrificando. Tú en Europa, ¿qué vas a hablar de electrificar? Eso no existe. ¿Cómo que electrificar? No, que rural y urbana, eso no hay. Ellos están haciendo esto. Necesitan más energía eléctrica. Holanda tiene gas natural, pero todo su gas natural lo usa para su industria. Y para la parte residencial le compra a Francia, que tiene centrales nucleares. ¿Para qué? Para que todo y siga creciendo Holanda como un país súper industrializado. ¿Qué ha pasado con Alemania? Alemania le compraba gas natural a Rusia y cuando Estados Unidos se metió en el pleito porque no sé qué pasó, todos los países, así como está pasando ahorita, ¿no? Pero lo que nos han pasado por la televisión es falso. No hay ataque. Una rusa ha salido a hablar que en Ucrania hay nazis y ellos han bombardeado. O se han autobombardeado, porque hay dos ciudades grandes, que no quieren pertenecer a Ucrania, quieren pertenecer a Rusia, a la Federación. Entonces le han pedido a Vladimir Putin que los anexe. No quieren pertenecer a Ucrania. Entonces Ucrania vende al mundo la idea de que está haciendo. Entonces no hay ataque. Los que han atacado han sido los ucranianos a estas dos ciudades. Eso es lo que ha sucedido. Pero bueno, ya pero la geopolítica juega, lamentablemente juega. ¿Por qué Ucrania? Porque Rusia, cuando ya Alemania se dio cuenta del juego de Estados Unidos que les mandaba por barco y luego le elevó el precio del gas natural, pues se han dado cuenta que era un cuento, ¿no? Entonces, la ministra Angela Merkel ha hablado con Vladimir Putin directo y le ha dicho, ¿sabes qué? Hazme un gasoducto directo de Rusia a Alemania. Y le ha hecho, porque Alemania es súper industrial. Directo, pa. El resto no me interesa. Si Francia quiere, si quiere los demás, no me interesa. Pero le queda corto. Por eso es que ahora han hecho el otro por el Mar del Norte. Ya faltaban 600 metros. Y como siempre, Estados Unidos se ha metido la cuchara y ha comenzado a sancionar. Porque Estados Unidos siempre sanciona. A sancionar a quien están construyendo. Ha querido a Rusia y Vladimir Putin lo ha mandado a volar, ¿no? Y Angela Merkel, fuera de acá, le ha dicho. Porque Alemania necesita ese gas natural. Entonces, la energía es vital para esos países. Si, no, si uno va a decir, no, es que no puedo echar más, olvídate, estos países consumen muchísimo más. Si ellos tienen la tecnología y nosotros no la sabemos, será por alguna razón. O no nos dejan conocerla, o no nos aplicamos mejor, o hay alguien o algo que no le conviene que la tengamos. Así como antes, ¿no? A mí, cuando yo terminé la universidad, no, me dijeron la solar y la eólica no sirven, porque hidráulica nomás, muy caro. Le echaron más impuestos para traer un panel solar, ya que era mejor construirlo. Y en Chile lo encontrabas en la esquina. Pero los chilenos no sabían que tenían recursos solar. Hasta que vinieron las redes. Y nos enteramos y ahora lo puedes comprar hasta por internet. Oye, no era caro. Y entonces ahí ya se desenmascararon las cosas, ¿no? La tecnología se tomó muchas cosas. Entonces, viento y gas, novedad. Esta es una evolución. El tamaño, hablamos del año 90, fue pues, la década, ¿no? Porque estos son un poquito antes, pues, ¿no? Ya. Medio megawatt, 1.5, el tamaño del Estatua de la Libertad. Ya, así. 2, 2, 4. Wow.
7. La Torre Eiffel ya lo alcanzó, este ya lo pasó. Este es el 2025. Estamos hablando de casi 300 metros, incluyendo rotor más mástil. Este es del 2017. 2017. Esto es, pues es una revista de finanzas de la nueva energía, ¿no? Ya. Entonces, es la evolución de los aerogeneradores, tanto en altura y su salida en potencia. O sea, ¿por qué siguen creciendo? Porque pueden, porque tienen la tecnología. Porque si no, no, hasta acá nomás, no podemos sacar más de 10, porque no me... antes había el problema del hueco de tensión, antes había un problema de la red, no, tienes que cambiar todo. Hay mucha gente que dice, voy a repotenciar mi máquina, mi computadora. Ya. Le das, al disco duro le das doble, a tu RAM lo elevas, todas las cosas. Y te olvidaste del case, que tenía un ventilador, pero con lo que le has puesto tiene que tener 2 o 3 ventiladores. ¿Por qué calienta tanto? Sí, me han hecho mal. No, tú te olvidaste. Porque esa máquina fue diseñada, pues, para lo que tenías. Tú lo has repotenciado, cámbialo todo. Simple. A veces se nos va una cosa tan sencilla, ¿no? Pero es así. Y la otra es onshore. Perdón, offshore. El off, on es tierra, off es mar. Estas son diferentes tipologías cómo puedes cimentar un aerogenerador en el mar. Si es muy cercano a la orilla, suficiente acá una cimentación. Ya si está más, tiene más profundidad, ¿no? Entonces la cimentación tiene que tener una especie de torre. ¿Ya? Hay otros que tienen puertas hacia abajo y están ancladas. Ya hay este más profundidad. Estos ya tienen elementos flotantes y tienen un anclaje. Y esto sigue creciendo y creciendo y creciendo. Porque abajo, o sea, si ya trabajar arriba es complicado, imagínense, acá tienen que soldar, tienen que trabajar con el movimiento de olas, tienen que trabajar con la fatiga que genera el movimiento de olas, tienen que trabajar con la corrosión. ¿Tienen idea? Hay gente especialista para trabajar toda la parte marina y hay otros especialistas para trabajar la parte terrestre en ingeniería. Es una barbaridad. Esto es un mundo. Es un mundo. Nosotros estamos trabajando con onshore y estaríamos por acá. O sea, a nosotros nos vendieron aerogenerador de 2 megawatts en Cupisnique en el 2014. Que eran del año 2000. Para el 2010 ya habían de 7, como yo les decía. Con 5 era bueno. ¿No? Pero bueno, así cuando alguien no desconoce, dice, ¡oh, qué tecnología! Pero obsoleta. Obsoleta. Esta es la parte, bueno, sintética. Acá tiene la potencia del viento. Ya viene el rotor. Tienes que tener un gearbox, que sería la caja de engranajes, para generarlo como energía mecánica. Tiene que tener un multiplicador, porque las aspas sí se mueven suave y adentro multiplicas. Y acá viene la generación. Tienes un convertidor, porque hay que pensar que la electricidad es continua, hay que convertirla a alterna. Un transformador y de ahí se vaya a la red eléctrica. Bueno, esto es en cajoncitos, ¿no? Todo esto estaría aquí. Y pum, la salida, obviamente, la red. Todo esto está sintetizado en estos cuadros, ¿de acuerdo? Ojo, también hay que trabajar control. O sea, se tiene que tener aerodinámica, mecánica, electricidad, ingeniería de control, transformación y, bueno, especialistas en llevar a través de la red. Se necesitan muchos profesionales. Esto de acá, digamos, al 2020, son las marcas de los manufacturers que más venden en el mundo. Están en gigawatts. Vestas es una de las... En ese momento ocupaba el primer lugar. Y Vestas es de Dinamarca. Siemens
se ha unido con Gamesa. Gamesa es de España. España, cuando tuvo mucho dinero, no fue tonto, ya que ellos son península, tienen buen viento, y llamaron a los alemanes para que les enseñen cómo hacer generadores y cómo hacer parques eólicos. Hasta que les cayó la ola del 2008 económica, cuando se los tumbó. Pero antes de eso, invirtieron acá. Entonces, Siemens, bueno, es una marca súper conocida alemana, y hay muchas acá que son chinas. Ya ellos se han metido en el mercado. Acá lo tienen con banderita incluida, ¿no? Acá los chinos ya se apoderaron. Miren, Vestas pasó al segundo lugar. Acá está China, americana, española, alemana, china, brasileña, alemana, china, esto debe ser de la India, y así. Y como verán, China está dominando. Y por eso es el primer país en energía eólica, en producir energía, electricidad a partir de energía eólica. No hay barreras, no hay tecnología, no, que me elimina, no. Tienen más de 180 mil megawatts, son más de 180, o sea, 180 gigas, ¿no? Lo pueden hacer y solo en eólica, fuera de las demás. Entonces, lo han logrado. Es importante conocer, ¿cómo se llamaría? Literatura. Lo primero que tienes que saber es tecnología de los aerogeneradores. Si quieres trabajar con los aerogeneradores offshore, o sea, en el mar, trabajar integridad estructural. Eso ya se maneja a nivel de tierra. En empresas que quieren hacerle un análisis de todas las estructuras mecánicas que existan, perfecto. Pero también hay integridad estructural en turbinas offshore. Y obviamente, en la energía eólica en el siglo XXI, ¿no? Economía, políticas, tecnología y cambios de la industria eléctrica. Si uno va a pensar que la electricidad no ha cambiado, ha cambiado. A Inglaterra lo dejamos hace unos años trabajando grafeno. Todavía es caro. Pero ellos dicen, va a llegar un momento en que el grafeno lo va a suplir el cobre en precio. Cuando llegue ese día, el grafeno es 5 veces más superconductor que el cobre. Y es 10 veces más ligero, más liviano. ¿Qué se hará Chile? Chile lo sabe. Está preparándose. Por eso está invirtiendo en otras cosas. Cuando los ingleses terminen eso y lo produzcan masificadamente, nos veremos las caras. Y todos, como lamentablemente no hay libros en español, todos estos que ustedes ven acá son unos capos. Casi la mayoría me los he leído. Son unos capos en esto. Y los que fabrican aerogeneradores tienen al costado su laboratorio para probar túneles de viento, una barbaridad de cosas. Entonces uno tiene que conocer políticas, economía, tecnología. No solamente acá nos vamos a quedar con tecnología, tienes que saber. Por eso el marco normativo peruano no está. ¿A quién lo ponemos? El ministro se va. ¿Y con quién de los congresistas habla? ¿Quién le va a entender? Con el Congreso que tenemos, a llorar, ¿no? ¿Y cómo seleccionamos el emplazamiento? Bueno, podemos utilizar esto, ¿ya? Esto se llama Red Screen, es un software, Red Screen, es canadiense, hasta la banderita, es gratis, ¿ya? Es gratis, y eso creo que... Les voy a mostrar algo de esto. O sea, lo pueden bajar. Red Screen es gratis. No, no van a tener problemas, ¿ya? Permítanme.
Aquí hay unas preguntitas que me dicen, ¿de qué dependería que el Perú crezca en generación eólica? Es muy sencillo. Forma ingenieros con especialización en eólica. Nada más. Decir que vamos a nosotros a competir la China, a Alemania, a la India, en tecnología, yo creo que va a durar más años. Pero prepararlos nos viene bien, y luego comprar. Y después de comprar, aprender a utilizarlos para nuestro medio. Y ahí así comenzaron. Así comenzaron los chinos, así comenzaron los de la India. A ver. ¿Se puede ver? Este es el software. El otro era una presentación del PowerPoint. ¿Me pueden confirmar si se ve? Por el chat, aunque sea, para poder mirar. Ya, gracias. Sí se ve, perfecto. Gracias, muy amables. Miren, este es el panel que tiene y esta rueda es la que te va a ayudar. Te va a ayudar a comenzar a hacer todo. Por ejemplo, una cosa de repente es uno, porque ahorita no es el caso, ¿no? Este curso yo lo he dictado en Trujillo, cómo hacer proyectos, cómo calcular. Esto es para el emplazamiento, por dónde empezar. Por ejemplo, digo, una central de generación. ¿Ya? Y entonces, mi central de generación. ¿Este mapa lo ven? Porque a veces el Zoom tiene una de esas cosas que uno. Pero creo que estoy en lo mismo, ¿no? Sí se ve, ¿no? El mapa. ¿Ya? Entonces voy a. Gracias, gracias, les agradezco. Miren, como el software es canadiense, entonces acá dice Canadá, Quebec, Burns. ¿Ya? Ese es Canadá. Entonces yo no voy a poner Canadá, pues, ¿no? Yo voy a poner, se me ocurre, Puerto Eten. Ya. No tengo ni idea, pero quiero saber cómo le va a Puerto Eten. Pues acá está Montreal, ¿no? Todas las ciudades canadienses. Entonces le doy acá a este pequeño mundo, ¿ya? Entonces lo que me va a hacer, me va a mostrar esto. Ya lo amplió. ¿Y qué resulta? Pero yo quiero Puerto Eten y Puerto Eten no está en Canadá, pues, ¿no? Entonces, con el scroll, lo aumentas o lo bajas, lo bajo y sujeto y me voy a Sudamérica, me ubico en Perú, me acerco, me sigo acercando, jalo. Yo no soy de Chiclayo, así que si por ahí me pierdo, ¿dónde queda Puerto Eten? Me ayuda. ¿Ya? Pimentel, ok. San José, creo que por ahí. Sí, he ido a esos lugares, pero no me vi con el mapa bien. ¿Ya? A ver. No sé si estoy correctamente. Cementerio San Pedro. De Ciudad de Dios, José. Miren cómo me he acercado, ¿eh? De lo que tenía el mapa, ya me perdí. Me estoy escribiendo más abajo, más allá. Por acá. Pasando Reque. Y Reque está. Espérense, para mirar dónde está Ricky. San Pedro. Creo que me he ido muy bien. Ajá. ¿Por acá? Pimentel. Monsefú, Ete, Puerto. Más abajo. Ya, les agradezco su apoyo. Es que Puerto Eten a mí me llevaron un par de veces. ¿Más todavía, más abajo? Ya. Acá está el río Reque.
Espérense, Santa Rosa, ahí, Pimentel, es un problema cuando uno no conoce qué es todo esto. O sea, más arriba que Pimentel debe ser, supongo. Supongo, estoy suponiendo. Pasando este. Villa del Ingeniero Lambayecano. El proyecto Silomar Pimentel está acá. Si estoy en Pimentel, me voy más abajo. Santa Rosa, más abajo Santa Rosa. Ya. Ah, acá está. Acá está. Muchas gracias. Puerto Eten, aquí lo tengo. Ya. Entonces, muy amables, miren, sale un mapa, pero para poder verlo mejor me voy al satélite. Pero ¿cómo es el satélite? Miren acá arriba, ¿qué dice? Me pongo por aquí, acá dice satélite. Estos valores son los valores del primero que estaba, el primero por defecto. Cuando yo le doy acá al satélite, esto va a mostrarme. Es una locura, ¿no? Ahora sí no hay falla ya. Entonces yo digo, se me ocurre, porque yo no conozco la zona, ustedes conocen, yo sí conozco la Libertad, eso me la conozco de bien, ya. Entonces, acá está el mar, ya, ok, perfecto. Por acá está vacío. Mire lo que voy a hacer. Voy a jalar este señalador de longitud y latitud y lo voy a arrastrar por acá, porque no hay acá, no hay casas. Y me cambió longitud y latitud. Y me puso Chiclayo, Capitán José Morro, Pechepén, voy a Cajamarca, o sea, todo a sus distancias. Eso es bueno. Y automáticamente acá abajo hay como una hojita o un check o palomita, como le dicen los mexicanos, y le das un clic, pegar datos. Y eso es todo. Ya me lo reformuló, ya me quedé con Eten y con el satélite encima, con el satélite, y me da sus coordenadas. Bueno, esa es parte se llama de la geografía, pero a mí me interesa este cuadro que está mes por mes. Y me dice la temperatura, promedio, obviamente, la humedad relativa, wow, bien alta, la precipitación, la radiación, Madre Santa, y lo dice la NASA. Para que yo pueda poner una planta solar tiene que ser mayor que 3.5. O sea, Eten, en esa zona le puedo colocar una buena planta solar, tiene un 5,38. Va bien, ¿eh? Va bien. Presión atmosférica, la velocidad del viento, 4,8. Rasguña el 5, pero es un buen número a la larga. Pero si tuviera que elegir, me quedaría en esta zona con solar. Así lo buscas cualquier lugar. Claro, ya lo pueden hacer ustedes, las pampas de Reque, seguro que sí, porque ustedes son de acá. Yo hablo del norte, y al norte incluyo la Libertad, Lambayeque, Piura, Cajamarca, y cada uno conoce, dice, no, acá hay buen viento, pero hay que verlo. ¿Por qué? Porque los satélites de la NASA me dan esto. Y acá me está dando cómo es la fluctuación. Y de esta manera, automáticamente, ya tengo la base para decir, este es un buen emplazamiento o este no es un buen emplazamiento. Luego ya viene la parte de instalación, ya lo que tú quieras, la instalación, la energía, ya la energía para generar electricidad. Pero yo quiero electricidad con turbina eólica y me sale todo esto. Y yo lo voy llenando. ¿Cuántos? ¿Qué quiero kilowatts?
o quiero megawatt, o quiero watt. Entonces, acá comienzo a llenar yo datos y comienzan a salirme los costos, costo de operación, cuánto gasto, pero tengo que tener información. Acá, claro, yo lo puedo llenar. Puedo tener un nivel 1, un nivel 2, nivel 3, ¿qué cosas son? Son hojas diferentes para que tú puedas comparar qué pasa si. ¿Ya? ¿De acuerdo? Acá vienen los costos y los costos salen definidos por el usuario. ¿Qué gastos, qué inversión vas a hacer para que tengas un buen plan? Y la emisión, ya, bueno, en este caso es la emisión de CO2 que va a la atmósfera. De alguna manera, por más eólica o solar que sea, siempre hay un... Es menos, obviamente, que una que sea pues, con petróleo, ¿no? La parte financiera, la parte de riesgo. Esto se tiene que ir llenando y al final te da un reporte de información bárbaro, ¿no? Entonces, el Red Screen es un software que los canadienses lo mejoran cada año y es gratuito. Hay otro que es el PVSIS. Ese es español, pero ese sí es de paga, pero te lo dan, hasta donde yo lo dejé, 15 días gratis. Y con ese puedes seleccionar, pero ese es para solar nomás. Este es para todo, cualquier tipo. Puedes, o sea, trabajar en solar o puedes trabajar en eólica. El PVSIS te da hasta el tipo de, el tamaño, la marca y el precio de, la, de, los, de las empresas que le meten a él los datos para que haga los costes, ¿no? Las pérdidas por toda la planta que tienes, te da la distribución en hileras, en filas, es excelente. Pero ese es en solar. El Red Screen es más completo. El otro es en solar. Incluso te da el diagrama de Sankey. Es decir, de toda la potencia que ingresa, cómo vas perdiendo y en qué se pierde. Puedes reformular de repente algunos, algunos paneles, la marca, porque cada panel tiene pues una marca, si es de monosilicio, etc. Es excelente, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar estos minutos. Red Screen, bájenlo, les recomiendo, si les gusta ver esto. Y otra, aunque sea para saber cómo andamos, pues, de lo que el norte es, hay cantidad de posibilidades en solar. No tienen idea. Esto lo he trabajado con mis estudiantes. Y cada uno me daba, acá en las pampas de no sé cuánto, en el bosque de no sé qué, otro. Excelente. ¿Y por qué? Porque el gobierno desconoce. O sea, lamentablemente un gobierno entra, es político. El gobierno chino es diferente. Su gente son ingenieros. Por eso es lo que es ahora. Dijeron, vamos a hacer la central, las tres gargantas, la central hidroeléctrica más grande del mundo. Así que le metemos tractor. No, que hay reliquias de la cultura china antigua, de la... del emperador Ming. Ya, los antropólogos tienen una semana para que recojan lo que puedan, porque igual el tractor pasó, y pasó pues. No, que esto no se debe, porque es un patrimonio a la humanidad, no a la humanidad, y el país sigue atrasado, ¿no? Es tremendo. Ah, bueno, sí, software es gratis. No, es gratis. Es gratis. Permítanme. A ver. Entran a Google y ponen Red Screen Download. Y buscan el primero. ¿Por qué? Porque tiene que decir sea Canadá. Canadá para nosotros. Entonces, le das esto, se va a abrir. Red Screen es un software de gestión de energía limpia. Incluso te dan acá una introducción. Clic para bajarlo. El Red Screen Expert. Listo. Ya dice que sirve un requerimiento. Lo que tienes que tener como mínimo. Windows 10 o Windows 8.5. Bueno, y el lenguaje que quieras. Madre mía, esto no lo había puesto. Cada vez, como les digo, mejora.
Yo lo tengo ya varios años. Ya debe ser otra versión, seguro. Italiano, qué sé yo. Rumanias, Pesca, Turkish. Polski. Dutch, es que Dutch es como decir German, German es en inglés y Dutch es en alemán. Pero esto de acá no necesito, porque a mí te lo va a pedir cuando tú lo bajes. Como yo ya lo tengo, no lo voy a enojar otra vez. ¿Ya? Así que acá está la gracia. Y se acabó. El otro software que me están diciendo, claro, fotovoltaicos son excelentes, yo les digo. El otro es el de acá, pero este sí es de paga. PVsyst. Acá sale solito. Entonces, hay muchas cosas acá, pero te lo dan 15 días o un mes gratis. No te vas a perder porque el símbolo o su logo es este. Y cuando sale, tú puedes calcular todo esto. Es magnífico, o sea, es tremendo, hay que aprovechar, ¿ya? No sé si lo venderán así, la gente que vende los software puede comprarlo también, ¿no? Costará 10 soles, pero les queda para una vida, ¿ya? Es el PVsyst, pero este es exclusivo para solar, por eso ahí está el panel solar. El red screen es gratis y es para ambos. ¿Se complementan? De hecho que sí. De hecho que sí, no lo dudo. No. Entonces, creo que Pedro ya se fue, me parece. Pedro, ¿estás ahí? Acá Bien. estamos, Ah, no ingeniero. sé, ¿algunas preguntas para absolverlas? A ver, voy a indicar el audio. O que levanten la mano para... Sí, me gustaría que las preguntas, buenas noches con todos los participantes, me gustaría que las preguntas las escriban en el chat, no sé si es posible, ya que voy a coordinar para que activen el audio. Claro, que son tiempos en que si uno no usa un software, olvídense. Es como para tener pues, un equipo meteorológico un año, pero ahora ya tienes una idea en minutos si va o no va, ¿no? Bueno, parece que no. O ya hicieron las preguntas de repente muy adelantadas, ¿no? Pues estoy coordinando ahorita para que activen El audio. el Sí, 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 audio. sí. Hacer proyectos tanto de energía solar o eólica son buenos porque teniéndolos, como dice, ya encarpetados, o sea, mejor, no mejor, no guardados, sino en una carpeta hecha, en cualquier momento falta energía, les aseguro que esto lo van a utilizar necesariamente. Y hay mucha gente en Lima que desconoce, así, desconoce que hay lugares, al menos en el norte, porque no puedo hablar del sur, que son buenos emplazamientos para hacer un parque eólico sí, o un parque solar. Y hay buen, porque estamos cerca del Ecuador, estamos a kilómetros. Entonces estamos al medio, donde el sol radia mejor, ¿no? Y ese desconocimiento, pues, tiene un nombre, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Cómo va, Pedro? Ya activaron el audio. A ver, buenas noches con todos. Alguien que levante su mano y puede hacer una pregunta. Ya están activados los audios. ¿Alguien puede hacer la prueba, por favor? Ya creo que se puede hacer la prueba. A ver, Juan Ortiz. Juan Ortiz, te escuchamos, sí que está el audio activo. Ingeniero Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan, qué gusto saludarte. Un gusto saludarlo y verlo a través de una pantalla después de años. He sido su alumno. Ah, qué gusto, hombre. Bueno, es emocionante eso. Muchas gracias. Ingeniero, una consulta. O sea, haciendo las pruebas con este software, ¿ya no es necesario
hacer un estudio de un año. Por ejemplo, para hacer un proyecto de este, fotovoltaico o eólico. Digamos que acá te da un valor promedio, pero sí es bueno tener, o sea, ya puedes empezar a hacerlo porque ya sabes que sí te va a dar, o sea, supera el promedio, excelente, continúa. Pero es bueno tener datos fidedignos, es muy bueno, para formar lo que se llama el atlas eólico o el atlas solar. Un país lo necesita necesariamente. Pero eso no implica que tú con los con lo que te ha salido comiences a trabajar. Porque el margen de error es bajo. El satélite de la NASA regala este dato y no siempre te lo no siempre nos va a dar. Así que en ese aspecto es muy bueno. Ok, ingeniero, gracias. No, por nada. No sé, creo que ya no hay preguntas. A ver, vamos a ver. Sí se puede, sí se proyectó, ¿no? Ingeniero, sí lo ver. Ah, sí. Espérate, ahorita lo muevo esto. Bueno, ingeniero, agradecerle por su participación, también agradecerle a todos los participantes, agradecerles también a nuestros colaboradores en el Colegio de Ingenieros, Tecnología de Información, nuestra secretaria del capítulo, la señorita Claudia Arbulú, a nuestra junta directiva. Se emite este certificado que es emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, a su persona, ingeniero Alejandro Vera Lázaro, por haber participado como ponente en la conferencia Proyectos de Energía Eólica en el Norte Peruano, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, realizado el día de hoy, 25 de febrero del año 2022, con una duración de 2 horas académicas. Ingeniero, agradecerle por su participación. El día de hoy, la otra semana, vamos a también usted, como lo habíamos indicado al inicio de la conferencia, va a participar de otra conferencia enfocado a lo que es mantenimiento industrial. Entonces, también hacemos de conocer que también va a dictar un curso técnico especializado por 40 horas sobre la simulación del SolidWorks. Ya no va a ser dibujo, sino simulación del diseño en sí, para ver cómo se comportan los materiales, cómo se comportan los espesores, cómo se comportan las dimensiones en sí, enfocado donde va a trabajar, ¿no? Dependiendo del material, ¿no? El material mecánico, ¿no? Entonces, ingeniero, agradecerle, ¿no? Nuevamente, es la primera ponencia con su persona. Muchas gracias por la disponibilidad, por el aporte. Estamos muy contentos de usted en la gestión. No, Pedro, agradecerte a ti, al colegio, al capítulo y a las personas que me están agradeciendo por la ponencia. De mi parte mía, muchísimas gracias. Sus palabras siempre son alentadoras para que uno pues continúe compartiendo el conocimiento de lo que ha aprendido, porque uno a veces es un poquito nada más de tanto conocimiento, ¿no? Ya quisiera que mi país fuera, pues, no sé, como China, ¿no? Pero tenemos que pasar barreras, pero nunca hay que dejar de estudiar y seguir preparándonos, porque es el único camino, ¿no? A veces uno se cansa y dice, tanto estudio y pues no llego a nada, ¿no? Pero la verdad que como entidad de profesionales, creo que debemos salir adelante. Y cada vez que me requieran, yo encantado de venir, Pedro. La verdad que te agradezco por el certificado. Es mi primer certificado de este año. Siempre hago ponencias y qué bueno que sea acá en Chiclayo. Estoy muy contento. Muchísimas gracias a todos por sus buenos deseos y los agradecimientos. Muchas gracias. Sí, ingeniero, muchas gracias a usted. Más bien, estamos contentos, ¿no? Sí. Para los presentes, por favor, en el chat se está compartiendo la página del capítulo de Ingeniería Mecánica. Estoy enviando en el chat el enlace de la conferencia por Facebook. Por favor, denle un like,
dándole un like a la página del capítulo, a su Facebook, los que tienen Facebook, manejan Facebook, pueden ver todas las transmisiones en vivo y los notifican, ¿no? Dándole un me gusta. Entonces, les estamos enviando el enlace de esta conferencia para que la compartan también y la puedan repetir. Algunos que no han podido, digamos, estar, digamos, a la hora, pueden repetirla. La ponencia empezó a eso de las 7:45 más o menos. Y vamos a contar siempre con el ingeniero Alejandro Vera, un colega, un amigo, que también está con la predisposición de aportar con sus conocimientos y con lo que a lo largo de su carrera profesional académica ha podido capacitarse y, como él lo indicó anteriormente, está también para otorgarlo a los nuevos colegas, ¿no? Y al público en general que está interesado en capacitarse. Muchas gracias con todos. La otra semana... Una cosita nomás, Pedro. Te acabo de enviar la ponencia para quien quiera verla, no sé, o quiera entenderlo, no sé, por tu WhatsApp. Lo puedes compartir. Ah, correcto. Si es que desearía. Los interesados en que les enviemos este material, el ingeniero, lo voy a compartir con los grupos de WhatsApp. Y si no, por favor, un mensaje al 99-69-71-230 por WhatsApp. Que es el número personal el número personal del suscrito mío. Y yo les envío. Yo para todos los que están presentes todavía, ya le envío al ingeniero Pedro. Y con él se contactan y les pasa toda la ponencia que acabo de hacer. Y el video creo que ya lo ven por otro camino, ¿verdad? Si es que se podría decir. Para todos los participantes y los que van a ver la repetición, si quieren contar con los certificados, ustedes pueden hacer, digamos, los pagos en cualquier medio, por el aplicativo, por las cuentas del capítulo, del Colegio de Ingenieros, y el voucher, siempre enviarlo al colegio, al correo del capítulo de Ingeniería Mecánica, que es mecanica@ciclanvalleque.com. Ese es el procedimiento para emitir los certificados y los cursos en sí. Bueno, ingeniero, muchas gracias a todos. Gracias a todos. A todos, desearles salud, desearles integridad para ustedes y sus familiares. Sábado y domingo, les recuerdo que el centro de esparcimiento está aperturado de lunes a domingo, desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pueden ir con sus familiares, amigos, en la puerta igual, están revisando los carnés de vacunación, tenemos las medidas de seguridad del caso, y por favor a seguir cuidándonos. Muchas gracias, ingeniero, cuídense, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego a todos, cuídense mucho. Un abrazo. Un bonito fin de semana. Mañana empieza también varios cursos, ingresen a la página del capítulo para que puedan ver. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.